tema docentes están allanando la municipalidad de Moreno. Repetimos, están allanando la municipalidad de Moreno. Todos los detalles los tiene en este adelanto Marcos Barroca. Vamos a tomar contacto con Marcos. Investigan si hay certificados truchos. Avísame, Marcos, cuando ya nos escuches. A ver, Guillermo. Perfecto, ya estás al aire. Bueno, perfecto, ahí te escuché. Exactamente, bueno, están aquí trabajando en el segundo piso de la Municipalidad de Moreno. Es la Policía Federal la que está llevando adelante este allanamiento, que es uno de los 9 que se han hecho a lo largo de la mañana y que tiene que ver justamente con esto que vos marcabas, una causa iniciada en el 2017 por el tema de las licencias truchas para docentes, que después derivó en la contratación de auxiliares justamente para reemplazar a esos docentes. Tengo entendido que la imputación hacia el intendente de Moreno es una imputación importante. Guillermo, estamos esperando justamente hablar con un funcionario de aquí de la municipalidad, pero por lo menos hay una defraudación al Estado provincial a partir de lo que se ha investigado hasta el momento, entre otros delitos, que es lo que queremos tratar de corroborar con este funcionario que va a hablar en un ratito. Pero te diría que están aquí trabajando en la municipalidad. Hubo otros 9 allanamientos, hasta incluso se allanó un lugar que tiene que ver con el gremio UPCN, también otra de dependencia de aquí, una oficina del segundo piso de la municipalidad. Sí. Y también hay otras direcciones en la ciudad de La Plata que forman parte de toda esta causa que yo te marcaba. Así que está trabajando la Policía Federal y estamos tratando de tener algunas novedades con respecto a ver qué se encontró en estos allanamientos, ¿no? Moreno ha sido noticia en estos últimos tiempos. Primero, una situación muy luctuosa, muy dolorosa, por la explosión de aquella instalación de gas donde murieron 2 personas, la vicedirectora y un empleado de la escuela. Después, por la denuncia de una docente que aseguraba haber sido amenazada y torturada, una situación que está bajo la lupa de la justicia. Después, una docente en Moreno que fue baleada durante, investiga la justicia también, un intento de asalto. Ahora esto, el Consejo Escolar de Moreno también está bajo la lupa, Marcos. Sí, pero sabes que en este caso puntual, Guillermo, fue hasta incluso quien propulsó esta investigación. Y obviamente, está dentro de la investigación que está llevando adelante la justicia para tratar de que estén todos los actores justamente que tienen que ver con el otorgamiento de las licencias, la contratación de los auxiliares, y ver de qué manera se pudo haber defraudado al Estado provincial, porque acá estamos hablando por lo menos de un mínimo de 50 de pedidos de licencia que después derivaron en contratación de auxiliares, pero esas licencias eran truchas porque hasta incluso se presentaron papeles truchos de todo tipo, ¿no?, para justificar ese pedido. Así por eso es bastante grande la tarea que está haciendo la justicia ahora, Guille. Cotejaron papeles, documentos o certificados médicos, y hay desde matrículas que no existen, y están viendo si hay un par de certificados en los cuales el médico directamente murió. O sea que tiene mucho para investigar. El Consejo Escolar de Moreno, separando el caso que vos estás contando ahora, en su momento estuvo bajo la lupa de la justicia porque sospechan que hubo negociados con la comida de los chicos, con la comida de los comedores. En lugar de que haya tantas raciones de comida, se pagaba eso, pero no llegaba a los chicos. El allanamiento lo encabeza la Policía Federal. Policía Federal, sí, Policía Federal es la que está trabajando. Hay efectivos que, como te decía, están en el segundo piso. Hay un camión